En Pasto se está construyendo el Plan de Ordenamiento Territorial, un instrumento escrito que sirve para pensarnos a corto, mediano y largo plazo en temas tan importantes como el desarrollo de nuestro territorio. Desarrollo en cuanto a mejorar las condiciones vitales de todos los habitantes. Esto se logra trabajando con una visión clara de lo que queremos. Por ejemplo, si todos vemos la necesidad de hacer una vía que comunique hacia el occidente para mejorar el intercambio de productos y servicios y que además comunique al interior del país, lo escribimos en un proyecto donde se formule unos pasos para conseguir la meta. Sabemos que si se mejora la movilidad, respetando el medio ambiente, hay más comercio y si existe más intercambio de mercancías, hay más trabajo para todos, consiguiendo así mejorar la calidad de vida de los habitantes. Una buena calidad de vida es tener seguridad, habitabilidad, acceso a servicios públicos, salud, educación y, en fin, construcción de posibilidades para el desarrollo total del ser humano. El Plan de Ordenamiento Territorial de un municipio es la herramienta más importante. Hoy nos toca a nosotros asumir esa responsabilidad del POT que regirá por los próximos 12 años. Yo lo entiendo que es un ordenamiento de nuestro territorio, en este caso de nuestra ciudad de Pasto. Una organización que hoy nos dan la oportunidad de plasmarlo en un papel y a futuro lograrlo. Es un diseño, una organización en la cual se planea el desarrollo de la ciudad hacia los próximos 12 años. Se plasman totalmente todas las expectativas que tiene la comunidad y el municipio para proyectar una ciudad que sea armónica, que sea vivible y la cual pueda representar a la gente un gran medio para vivir. Una solución a cantidad de problemas a largo plazo es el ordenamiento territorial para mí. Para mí, pues el plan de ordenamiento es donde uno pone todas las necesidades de nuestro corregimiento. El plan de ordenamiento territorial es el documento donde todos plasman las deficiencias y posibles soluciones de su territorio. La alcaldía municipal, liderada por el doctor Harold Guerrero, en conjunto con todos los secretarios y en especial con la Secretaría de Planeación Municipal, encabezada por el doctor Víctor Raúl Erazo, tienen a su cargo liderar este gran proyecto participativo. Existe un equipo POT, profesionales de diversas áreas que durante el segundo semestre del año 2012 realizaron un diagnóstico con el fin de visualizar las posibilidades y deficiencias de nuestro entorno. Nos enorgullece decir que tenemos un equipo muy preparado, tenemos un equipo económico con economistas urbanos que realmente le están encontrando posibilidades interesantes a nuestro municipio en términos de productividad. Tenemos un equipo urbano conformado por arquitectos, la mayoría de ellos especializados en el tema del urbanismo, del paisajismo, de la proyectación urbanística. Este diagnóstico contó con la colaboración de entidades públicas y privadas que dieron valiosas informaciones sobre el municipio. Además, se realizaron talleres con gremios, instituciones, academia, comunidad urbana, rural e indígenas, quienes dieron información para la construcción de un diagnóstico contundente. Se parte de la idea que si sabemos lo que ha pasado y lo que tenemos, podremos saber con más precisión qué necesitamos y sobre todo qué queremos como sociedad. El resumen de todo el diagnóstico es que si ordenamos el territorio de la manera como estamos acostumbrados a hacerlo, olvidándonos del tema ambiental, cerrar la brecha de la pobreza y generar movilidad social va a ser imposible. Pues lo que podemos evidenciar en resumen es que tenemos una ciudad muy desorganizada, que ha ido creciendo de una manera que no ha tenido un sentido, una lógica. Estas mesas participativas realmente deben hacerse. Los aportes de todos los gremios, de todos los sectores son muy importantes para poder realizar un plan de ordenamiento territorial equitativo, con un desarrollo económico justo. Por otra parte, el tema de la exclusión, de la exclusión de los habitantes a las periferias en función de incluirse a un mercado inmobiliario, pues es un tema que le hemos de poner mucho cuidado y solo a través de la equidad es como podremos lograrlo, ¿no?
Con el diagnóstico se empezaron una serie de talleres de participación ciudadana, donde se partía del problema para entre todos y según los principios de sostenibilidad, equidad, productividad, cultura e identidad, se priorizaba y se planteaba una posible solución. Principal problemática en este momento es la definición de las zonas de riesgo. Nos hace falta el alcantarillado, no tenemos una vía de acceso pavimentada, ya el pueblo, el casco urbano del corregimiento quedó muy pequeño los fines de semana, nos hace falta vías de acceso. En el barrio Polvorín tenemos un problema de que el barrio no es reconocido, puesto de que algunas viviendas están ubicadas en una ladera, digámoslo así, bastante inclinada. De los grandes problemas que hay en convivencia es la parte de seguridad. Se ha visto incrementada la inseguridad en la ciudad y eso es muy grave porque la gente no puede transitar con tranquilidad ni desarrollar todas sus actividades normalmente. El corregimiento de Jongovito, como ustedes lo pueden ver, nos hace falta la continuación de la pavimentación, la seguridad y la ampliación de las aulas de la escuela, porque tenemos en este momento mucha asistencia para el nocturno de parte de la Fundación El Carmen, entonces necesitamos que haya más ampliación en las aulas de nuestra escuela. Bueno, las problemáticas del corregimiento, encontramos problemas en el tránsito, en el flujo vehicular, también tenemos discotecas. Realmente no hay una hora precisa en la cual se puedan cerrar. Realmente Catambuco perdió la imagen turística, la gente viene solo por bailar y eso atrae muchos problemas, violencia, riñas callejeras. Entonces también estamos pidiendo a la administración para mirar esos puntos que realmente tienen azotado a nuestra comunidad y hacen que los índices de violencia, de drogadicción, de todas estas cosas urbanas, digámoslo así, que vienen a Catambuco. En lo de la carretera queremos que sea pavimentada, ya que está en malas condiciones. Queremos que sea de aquí de Cabrera a salir a San Fernando, para que esté en buenas condiciones, ya que es turístico. Nosotros, los espacios públicos, por favor, los espacios públicos cada día son menos para nosotros los que usamos las vías peatonales. Uno de los otros problemas importantes es el manejo de la cuenca del río Pasto. Eso es algo fundamental que lo hemos visto descuidado por buenas intenciones que en algunas administraciones haya habido. Se lo ha relegado y se le ha dado paso al tiempo y al tiempo, y el problema va creciendo. Participar activamente en estos procesos es realizar un ejercicio democrático, apropiarse de los temas ciudadanos y ser protagonista en el mejoramiento de nuestro municipio. Una estrategia excelente, sobre todo el desplazamiento a los corregimientos, porque en cada uno de ellos presentamos lo que la comunidad de verdad necesita, que más allá se mire en nuestro corregimiento, que es el desarrollo. Tiene muchas ventajas, ¿cierto? Uno, el agua, ¿no? Acá nacen varias fuentes que abastecen el río Pasto. Tenemos el páramo, el santuario del páramo del Fraile, lo hemos denominado, donde encontramos el oso de anteojos. Podemos saborear todavía de agua mineral pura. Si tú tienes una riqueza ambiental casi que, yo podría decir que casi invalorable, no hemos logrado sacarle las cifras a ese valor ambiental que tiene el municipio.
si ese valor ambiental que tiene el municipio lo trasladáramos a un activo de cada uno, pues habría una movilidad social hacia arriba ascendente enorme. Podríamos cerrar la brecha de la pobreza, ¿ya? Y ahí hay unas cosas que no hemos explotado nunca. Yo creo que es una oportunidad de oro que tiene la ciudad para hacerlo. ¿Qué es el valor agregado de nuestro municipio? Es precisamente el medio ambiente, es tener un territorio con un potencial inmenso en el tema rural, es tener un patrimonio vigente, es tener muchas posibilidades de explorar en el tema de espacio público, de equipamientos, de vías, es tener un plan de movilidad en construcción. De ahí yo creo que se deriva que nuestro plan de ordenamiento territorial sea realmente plan de ordenamiento territorial para la ciudad, para el municipio de Pasto. La primera ficha del ecosistema es el ser humano, el hombre, el humano. Luego yo buscaría un territorio más equitativo, en oportunidades para todos. Que tenemos una riqueza enorme desde el punto de vista del concepto hídrico, fuentes de agua, digamos, eso nos debe a nosotros animar a muchas cosas, pero lo que no hemos podido es conectar en realidad cómo organizarla y cómo hacerle frente hacia el futuro de acuerdo a la ciudad que nosotros estamos planteando. Bueno, el propósito fundamental de la participación ciudadana en todo el tema de la construcción del territorio, pues es fundamental porque las ciudades y los procesos que se generan en ellas se construyen con la participación de todas las comunidades. Al fin y al cabo, las ciudades se consolidan y perviven es única y exclusivamente para las personas, para quienes habitan las ciudades. El POT lo aprueba el Consejo de Pasto y le da vía libre para su aplicación. Cuando se aprueba, la comunidad debe apropiarse de su contenido y hacer respetar lo que se aprobó por el Consejo y se construyó entre todos. Primero felicitar, ¿no es cierto?, a la parte de la Administración, la Oficina de Planeación, por cuanto creo que es la etapa crucial para formar nuestro plan de ordenamiento territorial. El resultado de este proceso será necesariamente el producto de un pacto social de una población con su territorio, un municipio para y por la gente. Esto es bueno porque la gente es la que dice cómo quiere su ciudad. Entonces cuenta en estos talleres la opinión de los demás. Eso es lo que se le llama democracia, crear en conjunto. Esto es una nueva cultura, pues para que cada uno valore lo que tiene y lo que quiere a futuro. Piensan que estas son cuestiones políticas. Yo les digo que no, que son para darnos a saber qué deberes, qué derechos tenemos los habitantes de Hong Kong, cómo vamos a poder cambiar. Entonces, antes de hablar, sí que asistamos, ¿no?, a estos talleres. Es que todas las personas que tienen ideas creativas, locas, agresivas, pero que también se puedan plasmar, tienen que estar aquí. La ciudad se construye escuchando aún la oposición y ellos son los que nos van a dar elementos de juicio. Pues yo de este nuevo plan de ordenamiento lo que espero es que el gobierno sea parcial. A ver, nuestro corregimiento como habitantes del sector pues lo visualizamos de la mejor manera, ¿no? Con más desarrollo, la gente más organizada, nuestro territorio bien presentado, que eso hace parte también de que nuestro corregimiento crezca tanto en turísticamente y económicamente. 12 años yo, para mis futuras generaciones, pienso yo que Cabrera cuente con un equipamiento donde tengamos vías pavimentadas, donde tengamos alcantarillado, donde tengamos unas posadas turísticas para albergar turistas regionales, nacionales, internacionales. Sobre todo un municipio habitable, tranquilo, seguro, con parques, con mucho verde, con muchas vías, que nos haga feliz nuestro paso por esta vida y por esta ciudad en la que nos ha tocado ser habitantes. Más vivible, una ciudad en la que ellos puedan transitar con tranquilidad, que puedan desarrollar sus proyectos, sus actividades, una ciudad en la que puedan ser felices, una ciudad en que cuando la gente venga pueda transitar sin problema de que se sienta que lo van a atracar, una ciudad en que cuando venga un turista no le digan tendrá cuidado con su maletín, cuidado, quítese las joyas que lleva puestas porque se las van a arrancar, una ciudad en que la gente lo trate con amabilidad, una ciudad en que la gente viva feliz. Yo, por ejemplo, sueño dejarle a nuestros hijos una ciudad más vivible,
una ciudad donde realmente tengan espacios donde nuestros hijos se puedan divertir, nuestros nietos se puedan divertir. El ser humano tenemos que darle todas esas garantías de la seguridad humana, la convivencia, la vivencia de la mejor manera. Queremos tener una ciudad que sea lo más ideal. Yo quiero agradecerles a ellos porque con esta herramienta hemos ido construyendo y diagnosticado nuestro municipio en lo que ocurrió en el pasado POT. Con eso nos permite tomar y corregir muchos de los elementos que serán necesarios para la construcción de este nuevo POT. Bueno, especialmente a nuestros corregidores, a nuestros gestores sociales, a todos los dirigentes comunitarios que han participado en estos primeros talleres, tanto en los corregimientos como en las comunas, nuestros sinceros agradecimientos por su convocatoria, por el juicio con que realmente están haciendo el trabajo y por el compromiso con que frente a sus comunidades adquieren en este tema del plan de ordenamiento. Necesitamos que efectivamente esa interlocución con cada uno de ellos y de ellos con sus comunidades sea lo que nos permita a nosotros construir colectivamente una propuesta para un nuevo plan de ordenamiento. Muchísimas gracias, señor alcalde, por eso que usted nos ha colaborado. Adelante.